Un lugar de gran interés histórico en la población de Santiago Xochiquiltongo es el Panteón Municipal, ubicado en la calle El Calvario del barrio del Peñasco, a un costado del templo católico de la población. En este camposanto se encuentran hermosas lápidas hechas de cantera rosa xochiquilteca, con diseños bellamente labrados y tallados. En su gran mayoría muestran relieves y tipografías que son de distintas épocas y reflejan la gran habilidad de los maestros canteros, quienes con marro y cincel muestran su destreza en cada pieza. Muchas de estas utilizando la técnica antigua, tacuón, en la cual se utiliza papel de algodón con semillas y baba de nopal, entintados con pigmentos naturales y, en muchas ocasiones, utilizada para reproducir las escrituras de los templos. A través del tiempo, este lugar de descanso eterno se ha convertido en un espacio escultórico, donde las lápidas anteriores a 1900 son consideradas monumentos históricos y estas no pueden ser removidas, evitando así su maltrato y asegurar su perpetuidad. Aquí yacen miles de historias vividas que permanecen en el recuerdo de sus familias. Aquí permanecen los restos de quienes en vida brindaron felicidad y amor a esta tierra xochiquilteca. Aquí hay un espacio donde cada uno puede venir a ofrendar flores a quienes en vida recibieron honores. Aquí se puede derramar llanto con el recuerdo de aquel ser querido que algún día ocultó su mirada de la nuestra, como se oculta el sol tras las montañas en un rojo atardecer, pero que mientras su recuerdo esté en nuestras mentes y corazones, su esencia brillará y no morirá para siempre.